Él sufre de hipertensión pulmonar. Ya hace 8 años que le descubrieron esa enfermedad. Él ahora cada vez está avanzando peor su patología. Y bueno, y yo estoy alquilando acá en Vicuña Mackenna. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los ayuden a alquilar una casa, porque donde yo estoy hay muy mucha humedad para él y él no le sirve esa clase de ambiente. Estoy luchando por una medicación que él le tienen que colocar una bombita de infusión y ya hace 6 meses que estamos luchando y no pasa nada. Él está con medicaciones por boca, vamos a decir, ya de hace 8 años cuando le descubrieron su enfermedad. Pero bueno, esto cada vez va peor y la peleo día a día para la medicación. Ya el año pasado también hicimos los trámites para la medicación y no se pudo lograr. Y es todo, todo, todo complicado. Yo solo quiero tener una vivienda digna para él, que respire aire limpio y que consiga su medicación para que él sea mejor calidad de vida. Porque la medicación de él es de muy, muy alto costo. Las bombitas esas me las presta Bagot, pero cada ampolla el año pasado salía 12 millones de pesos. Cada una. Isaías sueña con muchas cosas. Él sueña con jugar al fútbol, con andar en bici. Le encantan los animales. Pero bueno, es lo que los toca pasar día a día.